La diferencia entre el aula y la vida laboral la vivieron estudiantes al acudir al foro universitario denominado Vive tu Medio. Refuerzan más que nada la visión del campo que tenemos en la diferencia entre los libros y la práctica, pues porque no es lo mismo. Y pues nos dan una visión más amplia, más cuerda sobre lo que en verdad debemos enfocarnos y debemos tratar de encontrarnos más con la vida actual, ya no tanto con los libros, aquí es de el medio es rápido. En este lugar han aprendido de la experiencia de los profesionales de la comunicación de talla nacional, internacional y local que han impartido ponencias magistrales que ayudará a las y los jóvenes a construir medios de comunicación fundamentados en la credibilidad. Como comunicólogos es fundamental el que no dejemos de comunicar y que no nos pongan límites a lo que queremos. Es perfecto porque nos están alimentando, nos están dando nuevas enseñanzas. Es un evento muy importante que debemos asistir y sobre todo porque traen mucha información sobre radio, televisión, cine y los talleres que están ofreciendo también, que son importantes pues para nosotros. Y esto nos da más acceso a lo que es los medios de comunicación. En la Universidad Autónoma de Chiapas, alumnas y alumnos de diferentes semestres han aprendido sobre la labor informativa, educativa y de entretenimiento que realizan los medios públicos de comunicación. Fue muy emocionante porque el Canal 10 mostró muchas cosas que principalmente atrás de cámara no se ve. Entonces aquí estaba viendo cómo es sobre detrás de la radio, cómo es los aparatos y también sobre de la televisión. Uno tiene curiosidad de saber pues cómo es que se manejan. Es la primera vez que asisto a las conferencias, pero me parece que está muy padre que estén mandando las conferencias y que nos amplíen ese espectro de educación que podemos darnos y que muchas personas no saben, al menos ahorita que estamos estudiando, nos sirve bastante para nuestra formación. En este foro se orienta, enseña y guía a los jóvenes universitarios al mejor desempeño de la profesión que han elegido para que lo ejerzan con pasión, ética y precisión. Daniel López, 10 Noticias.